Y tal como decía Teo recién, Estados Unidos no solamente no proveerá más municiones a Ucrania, sino que también le pide a sus ciudadanos estadounidenses que se retiren del territorio ucraniano. Y esto sucedió después de los últimos bombardeos llevados a cabo por parte de Rusia. En un comunicado, la legación diplomática en el país instó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el territorio a buscar un lugar seguro y abandonar Ucrania cuando sea seguro hacerlo en transporte privado. La nota agregó que la situación es muy volátil y que las condiciones pueden seguir deteriorándose sin que haya alerta alguna. Los ciudadanos estadounidenses deben permanecer en alerta y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Así fue como lo dijo la embajada, que agregó, si escucha una fuerte explosión o si se activan las sirenas, busque un refugio inmediato. Si se encuentra en una vivienda o edificio, vaya a la planta más baja y cierre todas las puertas. Aunque los misiles sean interceptados, existe un grave peligro debido a la caída de restos y escombros. Así es como los Estados Unidos preservan la seguridad de sus ciudadanos, en principio pidiéndoles que se retiren y después dando algunas recomendaciones si estos bombardeos persisten.